mi gente, mi nombre es Sonia Batista, como siempre, trayendo las informaciones del ámbito deportivo. Quiero comenzar dándole gracias a la gerencia de Salsa Sazón Yengi por prestarnos su local para recaudar los útiles escolares, al igual que a todos los que se sumaron. Muchas gracias por decir presente. Muchos no pudieron asistir, ya que lamentablemente se suspendió la actividad de baloncesto, simplemente porque dos de nuestros miembros le pasó algo que no estaba escrito. Uno, como es Osiris, que queremos va de su padre, el estado de la máquina deportiva, se une al dolor que embarga la familia de Osiris, y estamos aquí para darle el espaldarazo. Decidimos cancelar el evento. Por otro lado, la familia Marín de Enrique, la hermana, tuvo un pequeño accidente con... se le quemó la casa. Y gracias a Dios no pasó nada malo, solamente pérdida material que se puede recuperar. Entonces decidimos suspender la actividad de forma... dándoles espaldarazo a esos muchachos, de que somos un equipo de verdad, que nada más no hay checha, y decidimos cancelar la actividad. Pero mucha gente se dio cita a los lugares que estuvimos, donde también tuvimos la alegría de Leo, Babichá, ahí se dieron cita a mucha gente, entregar los útiles. Otros no pudieron llegar porque se devolvieron, venían de New Jersey, venían de Pensilvania, de otros lugares. Hay muchos que están guapos conmigo también, porque la actividad era traer un cuaderno, no enviarme dinero. He cancelado 15 CEOs. Hay tres que yo puedo decir, bueno, yo te puedo tomar el dinero porque viven lejos. Viven en Boston, Maryland. Pero no, yo no acepto lo de aquí. Al frente de uno no tiene un centavo, y especialmente el negro, no, así no. Pero yo no le dije que no dinero, un cuaderno. Así que... muchísimas gracias, de corazón, lo hicimos. Pues bien, vamos a arrancar lo que venimos. Albert Pujols, el hombre se encamina de verdad a los 700, y cuidado, si se queda en 702, 703. Pero el hombre está puesto para eso, ha calentado, es una verdadera máquina, ha calentado 450 cuadrangulares a diferentes pitchers. Albert Pujols, la máquina, haciendo su última parada en el béisbol de Grandes Ligas. Pues bien, mi amigo Eduardo Gómez lanzó una compañía en República Dominicana de baloncesto. Él estuvo conversando con la prensa. Lástima que no estuvimos en el Zoom. Cuando nos enviaron la información ya era muy tarde, pero queremos felicitar de verdad a Eduardo Gómez, el vaquero, como le dicen, el vaquero. Gracias por enviarme el material, a Osvaldo Surcal, por hacerme llegar. Pausa y regresamos. Los Mets de Nueva York tuvieron un encuentro con la prensa, realizando una actividad llamada el Old Time, las leyendas. Se encontró Mike Piazza, Rafael Santana, Prenda Linda, un sinnúmero de jugadores que han vestido el uniforme de los Mets. Como podemos ver, las imágenes de apoyo, está Bartolo, Pedro conversó con nosotros al final del partido, José Reyes, que estuvo de vuelta, creo que el más aplaudido. No olviden a José. Feliz y contento de volver a ver ese muchacho. Y parece que no se ha retirado. Está en forma. Casi a sus 40 años todavía puede tomar algunos turnos en Grandes Ligas. Y rendir más que muchos también que están en Grandes Ligas. Tonseo, Mai Piazza. Los jugadores de la Serie Mundial 1986. Mookie Betts. Abayani, Robby Ventura, Edgardo Alfonso. Hablando de Edgardo Alfonso,
vamos a tener que irnos con una entrevista que no se dio a Alfonso, Edgardo Alfonso. Ahí, como pudieron ver, estuvimos conversando con él, que es el manager de una liga independiente, los Hawks de Staten Island, que es afiliación de los Yankees de Nueva York. Muchas felicidades a Edgardo Alfonso. Así que vamos a otra pausa y retornamos. La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. Por estar conmigo en estas rapiditas del deporte. No hay tiempo para más. Vuelvo y reitero, muchas gracias a todos mis que aportó un granito de arena. Así que será hasta la próxima entrega cuando estaremos con la máquina deportiva.